¿Cómo anda, gente? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Qué bueno que están ahí, gracias. Gracias, gente, gracias por estar. Muchísimas gracias. Ahí voy saludando. Gracias, Mari Cabañas, de allá, directo del Tigre. Horacio Suárez, un placer que estés aquí, Horacio, gracias. Gracias, Gaby. Córdoba, genia. Gracias. Gracias, Ana María Cavallo, gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar. También los extrañé mucho. Se extraña mucho bailar, ¿sí? Así que bueno, retomamos nuevamente después de tanto tiempo. Gracias, Graciela, ahí de Ituzaingó, muchísimas gracias. Muy feliz de volver nuevamente a compartir las clases con ustedes. Bueno, me emociona estar acá nuevamente con todos ustedes. Gracias a mis compas de la supervisión de materias especiales, a Martín, a Guillermo, a Silvina, a Nidia, a la supervisora Paula. Gracias a Mili, ¿sí? Gracias a Miguel, a Cristina, a Lili, bueno, a todos los profes, a Silvina, gracias a todos los profes que me acompañaron ahí, desde el WhatsApp, a toda la gente, a todos mis amigos, bueno, a todos los compañeros, muchísimas gracias por estar en este momento difícil que estuve. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. No me queda más que agradecer, ¿no? Agradecer que tenemos salud. A mis alumnos allá de la escuela, sí, 9 del 16, gracias a todos. Hola, Cris, buenas noches, ¿cómo estás? Llegué, dice, bien, muy bien, Cris, muy bien. Gracias a toda la gente. Bueno. ¿Cómo estamos? Ahí está. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda el folclore? ¿Cómo andan las clases de tejido, de telar, computación, de bombo? Bueno, estamos muy, muy felices de poder compartir estas clases con ustedes. Y bueno, vamos a arrancar la clase.
Y para comenzar, vamos a hacer un poquito de relajación. ¿Sí? Así movemos un poco el cuerpo para no lastimarnos al bailar. ¿Sí? Comenzamos este movimiento con un poco de musiquita. Y... Thank you.
buenas. ¿Cómo andan? Voy a seguir saludando. Buenas noches, profe Martín. Martín Melizán, gracias, Martín. Muchísimas gracias. Buenísimo. Buenas, Gladys. Gladys Arce, compañera de la UNA. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, Karina. Desde Ramos Mejía, vamos, aguante Ramos. Yo estoy acá en Loma del Mirador, estamos cerca, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar. Voy a poner un temita y vamos a empezar a caminar a tiempo, ¿sí? Tratando, ¿sí? De pasar todo el peso del cuerpo, de pisar firme, ¿sí? Ahí utilizamos los pasos amplios. Tratamos de que el eje esté un poquito hacia adelante y no estén los talones ni atrás para no caerme. ¿Sí? Trato de mantener el eje ahí, un poquito adelante, tanto para el rol conductor como el rol conducido, ¿sí? Vamos a pisar firme, tratamos de concentrarnos, de meternos, ¿sí? En el tema, en la música, en el tango. Vamos a hacer caminatas y cuando podemos duplicamos los pasos, ¿sí? Según lo que nos indique la música, ¿sí? Como una ejercitación. Y también para bailar lo utilizamos. Así que hacemos pasos a tiempo, ¿sí? En el tiempo. Y también duplicamos en ese tiempo. Duplicamos los pasos. Hacemos caminata, recorremos el espacio, el lugar que tengan. Y vamos escuchando la música, ¿sí? Nos preparamos. Tratamos de estar, ¿sí?, atentos a nuestro cuerpo, registramos lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestra energía, cómo está. Tratamos de concentrarnos en la música, ¿sí?, y sobre todo en nuestro equilibrio, ¿sí? Tratamos de sostener nuestro equilibrio, de darle importancia a todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ponemos una música y arrancamos. Muy bien. Bueno, también tratamos de ver el cambio de peso, ¿sí? Liberamos para caminar. Nos armamos arriba. Si estamos conduciendo, estamos haciendo el rol conducido. Nos armamos, pisamos fuerte, hacemos pausas, continuamos. Thank you.
Bien, muy bien. ¿Cómo estuvieron esas caminatas? Muy bien. Buenas noches, Tatiana, desde Ecuador. Gracias por estar, Tatiana. Un placer conocerte, seguir conociéndote. Gracias, muchísimas gracias. A bailar, ¿eh? Después quiero videitos, a ver cómo están bailando. Gracias, Tati, por estar. Muy bien. Continuamos, continuamos. Bueno, estas caminatas, sí, siempre es importantísimo para bailar. Vamos a hacer unos repasos de algunos pasos que venimos haciendo. Se los voy a recordar un poquito, ¿sí? La gente que ya viene ahí bailando, bueno, le va a venir bien. Y la gente nueva que se suma, también trate de hacerlo y cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Vamos a utilizar esta cuestión de la musicalidad. Vamos a hacer un, dos, tres, ¿sí? Vamos a tratar de incorporarla, ¿sí? A nuestro baile, ¿sí? El un, dos, tres, ¿sí? Entonces, para el rol conductor, vamos a hacer un, dos, tres, ¿sí? Vamos a rebotar hacia adelante, volvemos y llevamos el mismo pie atrás. Es decir, yo utilizo el pie izquierdo, reboto y con el mismo pie hacia atrás. Un, dos, tres. El derecho se mantiene en el lugar, ¿sí? Un, dos, tres. Un, dos, tres, ¿sí? Hacemos este ejercicio. Un, dos, tres. Y ahora lo hacemos con el otro pie, con el derecho. Rebotamos y vamos atrás. Un, dos, tres. Y el izquierdo sigue en el lugar. Reboto, vuelvo y voy atrás. Reboto, vuelvo y voy atrás. Si yo paso todo el peso del cuerpo, después me va a costar volver. Por eso son rebotes, ¿sí? Los rebotes nos ayudan, ¿sí?, a volver. Entonces reboto y vuelvo. Y sería 1, 2, 3. Si me pongo de costado, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos estos rebotes con el pie izquierdo, ¿sí? Tenemos el rebote con el pie derecho. Y también hacia atrás, lo mismo, ¿sí? Reboto y voy hacia adelante. Reboto y voy hacia adelante. Para el rol conducido, izquierdo rebota atrás, izquierdo adelante. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y con el derecho lo mismo. Reboto y vengo adelante. Reboto con el derecho, el izquierdo está en el lugar. Y vengo hacia adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? El tango tiene 4 tiempos y nosotros estamos marcando los 3 primeros y el último no lo estamos marcando, ¿sí? Lo estamos dejando en silencio, pero también está. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El 4 no lo vamos a marcar, no vamos a hacer un movimiento, pero sí lo vamos a tener en la mente y en la cabeza. Entonces, tenemos estos rebotes, ¿sí? Vamos a agregarle algo más. Para el rol conductor, voy a rebotar con el pie izquierdo va hacia atrás, y lo que voy a hacer como una apertura y un punteo, para que mi compañera también haga algo ahí. Voy a volver. Entonces, voy a dividirlo en dos estos pasos. Un, dos, tres. Y después voy a hacer un rebote también al lateral, abriendo mi pie. Y después voy a cerrarlo, ¿sí? Voy a abrir y cerrar. También, un, dos, tres. Un, dos, tres. No desde los pies, desde el torso. ¿Sí? Voy a abrir. Un, dos, tres.
Un, dos, tres. Entonces, tenemos un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Reboto. Voy hacia atrás. Abro, reboto también y cierro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rol conductor, ¿sí? Rol conducido. Rebota hacia atrás. Con la izquierda. Viene hacia adelante. Y va a hacer una apertura. Y después va a cruzar. Entonces tenemos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Cierro ahí. Voy a hacerlo ahí de espalda. Un, dos, tres. Perdón. Derecho adelante. Apertura. Y cruzo. Un, dos, tres. Derecho adelante. Abre. Y cruza. ¿Sí? El 1, 2, 3 sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venimos acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rebotamos. Venimos hacia adelante. Abrimos. Y cerramos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Pie derecho, apertura y cruzo. Lo mismo, cruzo desde la cintura, ¿sí? Desde el torso. Abro y cruzo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, tenemos esos pasos para hacer. Y vamos a pedirle la ayuda de un amigo de la casa, más que amigo, es un hijo. Vamos a ver si se puede entender mejor. Bien, adelante. Buenas noches, Nehuen. Está un poco despeinado, vamos a peinar ahí un poquito. Está, buenas noches, saludos a la gente. Está muy bien. Vamos a marcarlo con él, a ver si se entiende un poco mejor, ¿sí? Vamos a marcar este cortadito, ¿sí? Vamos a ponernos ahí, así se puede ver. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hacer el movimiento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Vamos de vuelta. Reboto, vengo, abro y cruzo. Bien, muy bien, de vuelta. Vamos a mostrarlo a este lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Tenemos entonces rebote, abro y cierro. Perfecto. Bueno, creo que quedó, ¿no? Vamos a hacer algo más. Algo más. Hola, Nehuen, te están saludando. Tatiana ahí de Ecuador. Muy bien, gracias. Bien. Vamos a hacer un paso más. Que nos va a ayudar a empezar a girar. Vamos a utilizar de vuelta este rebote. Un, dos, y vamos a abrir. ¿Sí? Entonces, rebotamos y abrimos. Solamente eso. Vamos de vuelta. Rebote, abro, ¿sí? Nuevamente, vamos un poquito más acá. Muy bien. Tres pasos. Un, dos, tres. Y ahora vamos a agregarle tres pasos más, tres movimientos más, que tiene que ver con empezar a girar. Uno,
dos y tres. Lo que él hizo fue hacer pasos hacia atrás, apertura y paso hacia adelante. ¿Sí? Esos son los tres pasos. Uno, dos y tres. Lo muestra él, que lo muestra mejor que yo. Vamos a hacerlo juntos. Primero, reboto, abro y un, dos, tres. Hasta ahí. ¿Sí? Vamos de vuelta. Reboto, abro, un, dos, tres. Yo acompaño, ¿sí? Acompaño el movimiento de él. Un, dos, tres, un, dos, tres. Acompaño también con pasitos cortos, ¿sí? Para hacerlo bien simple. Acompaño, un, dos, tres. También marcando lo mismo, ¿sí? Vamos de vuelta. Y con esto podemos empezar a girar en las pistas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me mareé. Bien, muy bien, ¿sí? Entonces, lo marco un poquito. Rol conducido. 1, 2, abro, paso atrás, apertura y paso hacia adelante. Y otra vez nuevamente comienzo a hacer lo mismo. 1, 2, abro, paso hacia atrás, apertura y adelante. Reboto atrás, hago una apertura, paso atrás, apertura, paso adelante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Genio Nehuente, están diciendo acá. Bravo, que ayudante, muy bien. Belén Rivoldi, dice, te felicito por bailar con tu papá, Belén. Belén Rivoldi. Gracias, Belén. ¿Te conocen? Sí, la de folclore. Salude ahí a su docente, ¿es una compañera o es una docente? Docente. Es la docente del Danzas Número 1, saludos a toda la gente del Danzas Número 1. Y saludos también a toda la gente y a los compañeros de Jorge Don, que estamos ahí. Aprovecho, ¿sí? Para que estamos ahí pidiendo el edificio, por favor, que nos hagan el edificio de danzas, hace muchos años que se está pidiendo, así que muchos artistas se han sumado a este pedido y también les decimos a ustedes que por supuesto también se sumen, así que gracias, gracias, profe, por estar ahí, muy bien. Bueno, vamos a hacerlo para el otro lado ahora, porque lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos para el lado, ¿sí? En sentido de giro, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo en sentido de contragiro. Entonces, vamos a rebotar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, vamos de vuelta. Rebotamos, abrimos, vamos atrás, abrimos. Cerramos, ¿sí? Una vez más. Reboto, abro, voy atrás y cierro, ¿sí? Una vez más. Vamos a darle continuidad a este giro, ¿eh? Reboto, abro, atrás. Reboto, abro, atrás. Ahí más, bien. Una vez más, a ver si podemos hacerlo seguido, ¿eh? No pasa nada. Reboto, abro. Reboto, abro. Reboto. Bien, me mareé, muy bien. Entonces, tenemos rol conducido. Reboto, abro. Paso atrás, apertura, paso adelante. Y otra vez comienzo. Reboto. Abro, paso atrás, apertura y paso adelante, ¿sí? Después estos pasos atrás y hacia adelante los vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Con los giros, ¿sí? Con los pivots. Pero por ahora lo vamos a hacer así, para que se pueda entender, ¿sí? Para que sea simple. Entonces, reboto, apertura, paso atrás,
apertura y paso adelante, ¿sí? Y para el rol conductor, reboto, abro y voy acompañando con tres pasos, ¿sí? Voy acompañando ese giro del rol conducido. ¿Qué más? ¿Dicen algo? ¿Alguien dice algo? Léame los mensajes, por favor. ¿Nadie? Bueno, muy bien. Entonces, reboto, abro y acompaño. Vamos a hacerlo una vez más. Gracias, Nehuen, por estar acá después de varios meses. Gracias. Vamos, ¿eh? Reboto, abro y acompaño ese giro. ¿Hay algo más? Eso. Tranqui. Así la gente lo puede entender. Vamos a ponernos así de costado, también así se ve. Reboto, abro, voy atrás, perdón. La casa es chica, pero el corazón es grande. Vamos de vuelta. Reboto, abro. Bien. Vamos acá. Una vez más. Reboto, abro, voy hacia atrás. Bien. Trato de utilizar más la cintura, más la cadera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Bien, ¿se entendió, gente, un poquito? A ver. Gracias, Gra. Muchísimas gracias. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Flor Gómez, compañera del Don. Un gustazo que estés aquí. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, Graciela Guerrero. Muchísimas gracias. Buenas noches, Isa. Gracias. Ahí te están aplaudiendo a Nehuen. Gracias, que me tiene una paciencia y que es un genio. Gracias. Muy bien. Vamos. A ver cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? Si no se colgó la compu. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a hacerlo con música esto, ¿sí? Vamos a hacer estas figuras. ¿Las recordamos? Estos cortaditos. ¿Sí? Una vez más, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y vamos a marcar también los giros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para este lado y para el otro. Vamos a hacerlo de vuelta para acá. Bien, y ahora lo marcamos para el otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, una vez más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, hacemos eso, hacemos también caminatas. Ahí si se anima algunos ochitos, Negu, lo vamos haciendo, ¿sí? ¡Vamos con la music! Buenas noches, Su, ¿cómo estás? Gracias por estar, Su, muchísimas gracias, genia, gracias. Aclar, es Nehuen, porque a uno le dicen Nehuel, Nehuen, Nehuen con N, termina con N, empieza con N y termina con N. ¡Gracias! Bueno, vamos, ¿eh? A ver, espere que encuentre... Ahí está. Hasta ahora va muy bien, ¿eh? Bien. Vamos, a bailar. Caminamos un poquito.
bien, muy bien. Vamos con uno más porque me gustó mucho. Qué lindo que ganas de bailar. Bueno, gracias. Buenísimo, bailen, quiero que bailen. Vamos, bailen, bailen, que es lo más lindo, ¿sí? Arriba, vamos con uno más. Vamos con uno más y lo dejamos tranquilo a Nehuen. A ver qué tenemos. Sí, vamos con este. Ahí está. Qué ganas de bailar, bueno, buenísimo. Muy bien, gracias, Isa. Qué bueno la profe. Muy bien. Gracias. Bueno. Vamos, uno más, todo y él va a jugar con los jueguitos, por favor, ¿qué está pasando con los chicos? Bien, bueno, buenas noches, Selva Rivalola, Ibarrola, gustazo, gracias, Cris. Bueno, muy bueno, no sé si se corta, cómo se está viendo, si se corta un poquito me van diciendo, gente. Igualmente después la clase va a estar subida ahí en el canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales, ¿sí? Como todas las clases que dan, ¿sí? Mañana está, aprovecho, mañana está Miguel, ¿sí? Con folclore, el viernes Miguel y Lili, el viernes está Martín, capo de capos, ¿sí? El lunes creo que va a estar Guille, nuevamente, que hoy se le cortó la luz, no pudo dar la clase. A la mañana va a estar está Renata, los lunes, sí, como siempre, firme, genia Renata. Los martes Nidia, también con tango, buenísimo, ahí, bancando la parada del tango.
Y también está los miércoles Silvina con el bombo. Hay un montón de gente que está ahí aprendiendo y me encanta. Un montón de amigos que están participando de las clases. Y también Mili, los viernes a la mañana, perdón. ¿Sí? Genia, la más mimada de todas. Nuestro diamante. Genia los viernes a las 11 de la mañana. Y por supuesto, nuestra coordinadora, ¿sí? General, Paula Gavison, gracias por todo el aguante, gracias, muchísimas gracias por sostener el espacio de los profes, ¿sí? Y de lo que hacemos, lo que amamos, que es bailar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, a ver, son menos cuatro ya. Vamos a marcar una. Vamos a hacer una milonguita y vamos a. Ahí a las chicas de Jorge Don las estoy ahí volviendo loca. Y también, bueno, agradezco también a la profe Rocío, ahí del profesorado que también estoy haciendo, por pasar material, ¿sí? De la milonga, que está genial, de la musicalidad. Muchísimas gracias, Rocío. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer estos pasitos, ¿sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo que hacemos es cambiar de peso. Hacemos 3 cambios de peso, ¿sí? Por eso salimos con el derecho, izquierdo, derecho, ¿sí? Hacemos 3 cambios de peso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y volvemos, hacemos una pausa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salgo con un pie y salgo con el otro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, tenemos esta célula rítmica, ¿sí? Que va a ser. Vamos a hacer 2 pasos, un poquito más rápido y el último más lento, aunque no se va a ver mucho, pero esto es 1, 2, 3. Ahí está la pausa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Hacemos 2 pasos rápidos. El último también. ¿Sí? Ahí hacemos una pausa. Y otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para atrás lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? Vamos a utilizar esta célula rítmica en la baldosa de la milonga. Antes vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a ir para el costado y para adelante, utilizando también la misma célula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a hacer lateral, juntamos. Y avanzamos, lateral, juntamos y avanzamos. Una vez más. 1, 2, 3. Y para atrás lo mismo. 1, 2, 3. Me voy a poner de espaldas. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
¿sí? También vamos a utilizarla ahora con la baldosita. Recordamos la baldosa de 6, ¿sí? Para el rol conductor era derecho atrás, izquierdo al lateral, derecho adelante, izquierdo adelante, derecho al lateral y cierro con el izquierdo, ¿sí? Un pie y un pie, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que no tiene el peso del cuerpo es el que va a salir, ¿sí? Arranco con el peso del cuerpo en el izquierdo, entonces me queda libre el derecho. Ahora me queda libre el izquierdo, ahora el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, ¿sí? Como cuando camino en la calle, ¿sí? Lo mismo, utilizo los dos pies. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez más. Ya algunos la saben esta baldosita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le vamos a agregar ahora a esta baldosa? Es esta célula rítmica 2, 1. Entonces vamos a hacer... ¿Sí? Los dos primeros pasos van a ser rapiditos, lo vamos a subdividir. Entonces van a ser rápido para que entren en un tiempo. Entonces tenemos 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Utilizamos 2 y 1, célula rítmica 2, 1, ¿sí? Subdividimos los primeros dos pasos, los hacemos rapidito. Entonces, los cambios de peso tienen que ser rápido, ¿sí? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Rol conductor, rol conducido, lo mismo. Voy a salir con el izquierdo hacia adelante, derecho al lateral, izquierdo atrás, derecho atrás, izquierdo lateral y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. 1 y 1. Y si le agrego esta célula rítmica... Un, dos, un, dos, un. Rápido esos cambios de peso. Acá voy con uno, ¿sí? Y ahora apuro de vuelta y cierro tranquilo. ¿Sí? Hacemos, tenemos los dos roles, el conductor y el conducido. Vamos a poner una musiquita, vamos a tratar de caminar haciendo en el tiempo estos tres cambios de peso. ¿Sí? Vamos a hacer esto en lo del lateral y avanzar y retroceder. ¿Sí? Y vamos a hacer la baldosa. En tiempo y después con la célula. 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Si podemos, hacemos los dos roles, ¿sí? Rol conducido. Rol conducido. Pa, pa, pa. Tratemos de incorporarlo a la música, así esta célula rítmica. Bien. Buenísimo. A ver. Bueno, bien. Hacemos esta milonga, ¿sí? Y vamos cerrando, ¿sí? Gracias por estar, gente. A ver cómo sale. Gracias, Su. Vamos caminando. Thank you.
peso. Un, dos, tres. 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 Esta célula rítmica para ir incorporándola a la milonga. Incorporándola a la milonga. Bien. Bueno. Gracias, profe. Muy linda clase. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por estar. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, gente. Gracias por estar. Gracias por estar ahí acompañando las clases. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos seguir, ¿sí? Todo lo que podamos. Y bueno, cualquier duda, ahí nos escriben. Gracias. Nos vamos con un temita. Nos vamos bailando. No sé si pedirle a Nehuen que nos ayude a bailar una vez más. Si se anima. ¿Se anima o no? Dale, vení. Vení a bailar, dale. Dale. Nos vamos con Neu. A ver esta. Yo acusarte a tu vieja calle del barrio.
donde he dado el primer paso. Por el rojo hasta hoy más tenido que bajar, con una llave en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, esa no me llevará, que me quiera bailar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata duro vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la mujer se ríe, tú no se te va a reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo de que te lo dice el que. Una vez que quise ser bueno en la cara, se me rieron. Cuando grité a que hice a fuerza, me hizo callar la esperanza. Fue mi amante, el desengaño amigo. Toda carga tiene contra y toda contra será. Pues no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquí el que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si alguna noche borrazo, ni la guía pasar de brazo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente. Acá, vamos con el buen acá adelante. Gracias, gracias. Les mando un abrazo fuerte, gracias por estar. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos, Disney.